Camilo, bienvenido a Sueños Down. Don Jorge, muchas gracias, hombre, por recibirnos aquí. ¿Usted qué? ¿Cómo van las cosas? ¿De qué se trata Sueños Down? La corporación Sueños Down nació por la necesidad de... La historia es que nació por la necesidad de un amigo que no tuvo cómo pagar más en otra entidad una mensualidad y me dijo que le ayudara a buscar un sitio. Entonces yo ahí dije, pero busqué y no había nada, y yo no... Ahí nació mis deseos de conformar Sueños Down y así lo hicimos, convocamos y el primer día de Sueños Down llegaron 31 niños. ¿Con qué tipo de población trabaja Sueños Down? Mire, aquí porque ellos no tienen discapacidad, tienen capacidades diferentes. Entonces nosotros recibimos niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad o capacidad diferente. ¿Qué proyectos o qué posibilidades le brindan ustedes a estos niños? ¿Cuál es el objetivo de Sueños Down? En este año tenemos el objetivo de tener una casa sede, donde esa casa sede le podamos dar música, manualidades, dibujo, baile, deporte en general. Don Luis y Matías Muñoz, ¿cómo llegan ustedes a pertenecer a esta corporación Sueños Down? Hace 3 años hubo una convocatoria por parte de las redes sociales y ciertas amistades me llevaron a que mi hijo perteneciera de una forma incluyente, una forma que nos gustó mucho porque no habían personas eran de diferentes. Como la palabra decía Sueños Down, pensamos que era un bloqueo, pero en el momento no fue así. Eran de diferentes capacidades para uno entrar a esa corporación. En el momento me he sentido muy satisfactorio porque es una forma de que estos chicos hagan la diferencia en el momento de un fin de semana, de compartir ciertas experiencias con ellos. ¿Qué ha sentido cuando Matías le manifiesta que quiere ir, que quiere estar? Sí, un niño que siempre lo va a acompañar, siempre lo va a estar conmigo, ahora niño, de pronto adulto, me da esa fuerza y las ganas y la idea es de formarlo un buen chico, de formarlo una buena persona y que entienda que está en este mundo es para muchas cosas. ¿Qué mensaje le dice usted a Matías, pero a través de Matías, a todos esos niños que de pronto se les dificulta encontrar un espacio como este para desarrollarse en sus actividades que son sus pasiones? Que él es capaz y que las familias entiendan que los niños con estas capacidades diferentes, cada niño tiene su rol y que son capaces de realizar y estos sueños son posibles. Y creo y estoy convencido de que Sueños Down, la corporación Down, ha hecho para que se cumpla toda esta cadena de valores. Te amo, amor.